Villa Flores es el municipio de la región frailesca de Chiapas más inseguro para las mujeres. De acuerdo con datos de la Fiscalía de la Mujer, dependiente de la Fiscalía General del Estado, publicadas en el sitio oficial www.alertadegenerochiapas.org.mx, hasta el mes de septiembre de este año, en Villa Flores se habían integrado 101 denuncias por violencia de género, entre ellas 68 por violencia familiar, 12 por incumplimiento de deberes alimenticios, 8 por violación, 7 por pederastia, 3 por estupro, 2 por abuso sexual y 1 por negligencia médica. El 18 de noviembre del 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVI, de la Secretaría de Gobernación, declaró la alerta de género para 7 municipios de Chiapas: Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villa Flores. Dicha declaratoria obliga al Estado y a los municipios a implementar acciones urgentes para evitar y erradicar la violencia feminicida. Sin embargo, a 5 años de esta declaratoria, en Villa Flores, la violencia de género se repite sistemáticamente y se ha agudizado en los últimos 3 años, de tal manera que esta localidad se ha posicionado entre el 6º y 8º lugar en la tabla general de los municipios de Chiapas más inseguros para las mujeres. Uno de los casos de violencia de género que llamaron la atención de la opinión pública villaflorense a través de las redes sociales fue el de Citlali, que el 11 de agosto del 2020 fue objeto de agresión de parte de hombres a bordo de un vehículo cuando ella, Citlali, se dirigía a tirar la basura en la esquina de su casa. El caso de Citlali cobró relevancia gracias a que grupos de mujeres se organizaron para exigir justicia y evidenciar mediante un video que la alerta de género en Villa Flores es letra muerta. La noche del 12 de agosto, Citlali solo salió a tirar basura. Allí fue acorralada por un automóvil. 3 sujetos la acosaron y tocaron sin su consentimiento sus partes íntimas. Por eso hoy queremos decirles que la violencia contra las mujeres de la Frailesca es real. No son un tema de hoy, pasan todos los días. Al día de hoy, no conozco a una sola mujer que se sienta segura al caminar por la calle. Tampoco olvidemos los casos de acoso en escuelas, en casa, en espacio y transporte público. Justicia para Citlali es justicia para todas. Se meten con una, respondemos todas. Para Elsa Simón Ortega, fundadora y presidenta de la Organización por la Superación de la Mujer, AC, lo que está sucediendo en Villa Flores es la falta de coordinación entre las autoridades responsables de atender la violencia de género. Villa Flores no tiene ni una casa de emergencia, ni un refugio para atender a las mujeres. Villa Flores está todavía un poco más mal porque no está habiendo una coordinación municipio y estado. Y el municipio que le tocaría estar teniendo una Secretaría de Igualdad de Género, pero Secretaría para atender con la secretaria, abogada, psicóloga y trabajadora social, que no lo tienen, no están integradas de esa manera, ¿sí? De acuerdo con las cifras de la Fiscalía de la Mujer, el centro de Villa Flores es la zona en donde más violencia de género se comete. Le siguen Jesús María Garza, Santa Catarina, San Miguel, Doctor Domingo Chanona, Francisco Villa, San José, Fraccionamiento Guanacaste, Almacenes, entre otros. En opinión de Elsa Simón, hace falta voluntad política e inversión para atender desde todos los frentes el tema de violencia de género. Tener voluntad política, ¿sí? Tener voluntad, pero apostarle a también ponerle recursos al tema de las mujeres. Porque el tema de las mujeres, si no le ponen recursos, pues no funciona, no va a funcionar. Entonces prácticamente que el tema este de violencia de género, la alerta de género, pues solamente sirve para la fotografía. En algunos momentos o en algunas personas, pues sí sirve, ¿no? Cabe mencionar, en el 2020, la población de Villa Flores era de 109.536 habitantes, 49.1% hombres y 50.9% mujeres, de acuerdo con el INEGI. Con imágenes e información de Walter Rincón Robelo, tras Sendero Ley Noticias.